¿Qué tal, amables lectoras y lectores de la Jornada de Oriente? Como saben, mi nombre es Israel León O'Farrill y pues escribo la columna Memoria, que en esta ocasión versará, bueno, aparece todos los jueves, en esta ocasión versará sobre una zona arqueológica que se llama Yaxuná, que se encuentra allá en Yucatán, y que, bueno, pues allá en el Congreso de Estudios Mayas dieron algunos datos interesantes sobre ella y sobre Chichén Itzá. Esta Yaxuná es del clásico, un poquito un antecedente de Chichén Itzá, de alguna manera. Y bueno, pues una de las cosas que me parecía muy curiosa que dijeron en este Congreso de Mayistas era que pues hubo presencia teotihuacana en esta ciudad y también en Chichén Itzá. Y claro, bueno, tenemos evidencia, existe mucho se ha hablado sobre esta presencia teotihuacana en la zona de Tikal, allá en Guatemala, en la zona del Petén. Y bueno, en Chichén Itzá sabíamos de la presencia tolteca, la influencia tolteca en este sitio, pero bueno, pues no había yo tenido esta información con respecto a esta presencia teotihuacana en la zona del norte, es decir, de la zona de la península de Yucatán. Entonces, hablaré con respecto a este tema de Yaxuná, esta zona arqueológica de Yucatán, y obviamente esta relación que tuvo Teotihuacán con la zona maya y concretamente en el espacio de la península de Yucatán. Mi nombre es Israel León O'Farrill y de esto versará nuestra columna de esta semana, Memoria, que aparecerá el jueves. Nos estamos leyendo. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.